¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Buenos días. Claro, para contarles más antecedentes de esto que les contábamos durante la mañana respecto a un nuevo ataque que sufre un banco estado acá en el Gran Concepción, específicamente esta vez en Lorenzo Arenas, 24 horas solamente de el que sufrió el día de ayer en medio camino, otra sucursal de banco estado, esto en Talcahuano. Acá aparentemente tres hombres habrían ingresado hasta la sucursal de Lorenzo Arenas, donde instalaron un método de saturación por gas, haciendo explotar un cajero automático que se ubica en el lugar. Ahí hay tres máquinas de dispensadores de dinero. Logran hacer explotar una de ellas, pero no logran su cometido. No se pueden llevar el dinero, teniendo que arrancar tras la rápida reacción de carabineros. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar precisamente las declaraciones de Rodrigo Insunza, capitán de la Cuarta Comisaría de Carabineros, quien se refiere a lo sucedido. Aproximadamente la 1 de la mañana, aproximadamente tres individuos, de los cuales se desconoce su paradero en este momento, mediante el método de saturación ingresaron al cajero automático del 21 de mayo del banco Estado, ¿cierto? Instancia en la cual perpetraron el ilícito sin lograr su cometido. No es la primera vez que esta sucursal sufre con un ataque. Hace aproximadamente tres años había realizado un alunizaje en este mismo lugar, pero llama la atención el hecho del modus operandi que se ocupa en este sentido, muy similar a lo que ha ocurrido en las otras sucursales también de Banco Estado durante este año, donde también aparentemente han actuado tres sujetos. Recordemos que no hay personas detenidas por esos ataques y ahora todo es en materia de investigación. No se puede hacer una relación, al menos no lo hace la policía, respecto a si serían las mismas personas que han estado dentro de estos ataques, pero sí hay similitudes como la saturación por gas, el número de personas que han actuado, y de momento todas han sido sucursales de Banco Estado. Los usuarios, los más molestos por esta situación. Pasemos a escuchar palabras también de la gente, quienes están bastante enojados por lo que ocurrió en esta sucursal. Terrible, pues terrible, porque la delincuencia ya no tiene nombre ya, y el daño que le hace, pues es un daño grave a todas las demás personas. Que necesitamos un cajero porque no podemos ir a Concepción a pagar ¿cuánto? ¿2.000 pesos de pasaje? Y se escuchó una quebrazón de vidrio, luego una explosión. Ahí pasó una vecina gritando que se estaba quemando el Banco Estado. Salimos a mirar y claro, el banco estaba en llamas. A los pocos minutos, dos o tres minutos, llegó un radio patrulla con los carabineros con casco y todo, y empezaron a sacar a la gente de ahí que estaba mirando al frente. Son parte de sus palabras entonces. La verdad es que estaban molestos porque el daño que se le hace al sector es bastante. De hecho, una de las personas nos había dicho fuera de cámara que venía de la sucursal de Medio Camino el día de ayer, no había podido hacer el trámite, pasó a esta el día de hoy y se encontró que tampoco iba a poder hacer los trámites en este lugar. Pérdidas millonarias para la sucursal, pero no logran su cometido. Estos delincuentes tienen que huir sin el dinero porque no logran entonces llevarse las gavetas que hay en este cajero automático. Nosotros les vamos a contar, como siempre, todos los detalles en nuestra edición central. Que estén bien, buenos días.